Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos precios de escándalo, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. El código de descuento funciona también en Funkos. Muy buenas, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vídeo más del noticiario Gachapón. Llega el noticiario Gachapón número 3, la sección de noticias favoritas de todos los amantes del gacheo. Así que ya sabéis que si os gusta esta sección, no cuesta absolutamente nada apoyarla, gente. Dadle un pedazo de like, suscribiros al canal, que no cuesta nada. Yo seguiré trayendo este tipo de sección aproximadamente cada dos semanitas, que yo creo que es básicamente un intervalo entre vídeo y vídeo que es bastante interesante para que sigan saliendo nuevas noticias. Os lo dije en el anterior y os lo sigo diciendo en este. Hay una barbaridad de noticias, por lo menos semanales, ya no te digo diarias, pero por lo menos semanales, para comentar. Aunque sí que es cierto que hay muchas de ellas que no os traigo porque no las considero interesantes o simplemente tienen que ver con cosas japonesas y de animes o juegos en general, de los cuales no tengo ni idea. A lo mejor muchos de vosotros los conocéis, pero yo os voy a traer siempre las noticias que considere más interesantes. Otro tipo de noticias las podríamos comentar en Twitch, que lo tenéis ahí abajo en la descripción. Aparte, para este capítulo, a partir de este capítulo, lo que voy a hacer va a ser poner los stamps, los timestamps, arriba de la descripción. Me lo dijo una persona en los comentarios del último noticiario Gachapón y creo que tiene bastante razón. Sí que es cierto que yo los timestamps los ponía porque en la barra de tiempo te sale de qué es lo que estoy hablando y cuándo acaba. Pero sí que es cierto que para la gente que quiera ir directamente al punto que le interese, pues no tener que bajar tantísimo en la descripción le viene bastante mejor. Así que a partir de ahora los timestamps estarán arriba en la descripción. Y bueno, espero que os guste muchísimo el vídeo. De nuevo, no cuesta nada suscribirse, no cuesta nada darle like, no cuesta nada compartirlo. Hacedme feliz, que ya, pues obviamente, el trabajo de research, el trabajo de búsqueda ya está hecho. Y obviamente, pues bueno, si lo queréis apoyar, se agradecería una auténtica barbaridad. Así que empezamos con la primera noticia. Dragalia Lost anuncia su cierre. Para este julio de 2022, después de que se termine el capítulo 26 o la parte 2 del capítulo 26, Dragalia Lost cerrará servidores y dejará de ofrecer servicio a básicamente sus jugadores. Esto es algo que ha puesto triste a muchísima gente, mucha, pero que mucha gente valora mucho este juego, le ha encantado. Yo, toda la gente que he escuchado hablar de este jueguito de Dragalia Lost ha tenido muy buenas palabras, pero Nintendo, que ya sabéis que es la desarrolladora de este juego, ha decidido ponerle fin a lo que han sido unos cuantos años ya, no recuerdo exactamente cuántos, pero unos cuantos años desde que la salida de este jueguito llegó a la versión global, ¿no? Así que, sin más, es una noticia triste. Últimamente, ya os lo dije, muchos juegos se están cerrando. De hecho, el día de hoy tendremos un par de noticias más relacionadas con el cierre de otros juegos, pero creo que ha sido bastante interesante empezar con esta porque literalmente esta noticia salió al día después o dos días después del anterior noticiario Gachapón. Entonces, pues bueno, me pilló un poco desprevenido y dije, oye, podría ser interesante comentarlo ya, pero obviamente había que esperarse para esta sección y comentarlo aquí. Así que, Dragalia Lost, mi más sentido pésame, es lo que hay. Al final, pues bueno, los juegos duran lo que duran. Ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Seguramente haya por detrás contratos, etcétera. A lo mejor limitaciones de propio tiempo por parte de los propios contratos que hacen las empresas. Y esto, pues bueno, es muy triste para los jugadores siempre, pero es algo que va a ocurrir sí o sí en cualquier juego de los que estamos jugando en formato móvil. Es algo triste, pero es algo que tiene que pasar. Así que nada más, continuamos con la segunda noticia. Nuevo jueguito de Sword Art Online. No me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? Sword Art Online Variant Showdown ha sido anunciado para supuestamente este 2022. Un nuevo juego de SAO que con sus amigos Kirito y compañía, pues obviamente traerá a, pues bueno, a un nuevo jueguito, ¿no? Y hay bastantes juegos de SAO, o ha habido bastantes juegos de SAO, no sé hasta qué punto cuántos, y es que yo esta serie la empecé en su momento, no la he continuado, me gustó bastante, a pesar de que mucha gente me ha dicho que a partir de cierto punto es como bastante mala, pero yo todo lo que vi de SAO me gustó, y en algún momento estoy seguro que la seguiré, y personalmente estaré atento de este nuevo jueguito seguramente. Parece ser que dentro de muy poquito tiempo, según tengo entendido en una de las publicaciones que han puesto en Twitter, el día 2 de abril de este, bueno, dentro de 2 o 3 días, vamos a tener una conferencia o una especie de directo en la cual nos enseñarán más detallitos sobre el juego. No sé si únicamente hablarán sobre lo que serían novedades
novedades de este juego o si hablarán de algo más de SAO, pero tendremos más novedades sobre este jueguito para todos aquellos que estéis pendientes. Así que muy probablemente para el siguiente noticiero gachapón tengamos más información. Aquí tendríamos el primer tráiler, no sé exactamente qué es lo que nos vamos a encontrar en él, no lo he visto, pero personalmente no me espero nada de gameplay. Igual me sorprende, ¿eh? Igual me sorprende. Yo lo que me espero es que nos enseñen pues lo típico, anime, ¿no? ¿SAO salió en 2012? ¿En serio? ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Me estoy haciendo muy viejo, gente. SAO no ha terminado aún, ¿verdad? SAO sigue en emisión. Me lo tengo que ver, os lo digo totalmente en serio, me lo tengo que ver. Yo creo que me va a gustar bastante. Y de momento, de lo poco que vi, que fueron, creo que fueron 10, 12 episodios, a mí personalmente me gustó muchísimo. Y bueno, aquí vemos un poco el diseño de los personajes. No es chibi, que esto sé que hay muchísima gente a la que le gustará, o no parece chibi en un primer momento. Obviamente, pues bueno, llegado el momento, quién sabe si se acaba cambiando. Y ahí tenemos un personaje el cual no he reconocido, quizás sea el propio héroe. Ya sabéis que este tipo de juegos últimamente sí que está sacando bastante lo que son héroes promocionales o héroes propios de dicho juego, ¿no? Como lo ha hecho, pues bueno, Grand Cross con todos los héroes de Ragnarok, con los Disasters y demás, o como podría ser también el caso del Shaman King Fumbari Chronicles, que nos ha traído un total de 3 héroes nuevos que no tenían nada que ver con el anime principal, pero que bueno, que los introducen en el universo de ese anime y obviamente así tienen más contenido. Así que, sin más, se ve interesante lo que es el gameplay, lo que es el render 3D parece bastante chulo. El gameplay no lo hemos visto aún, pero lo que es el modelado y todo eso parece bastante interesante. Ya iremos viendo cómo acaba. Así que, nuevo juego de SAO, de Sword Art Online, que está preparado, supuestamente, insisto, para este 2022, aunque da mucho por delante. Iremos viendo cuándo acaba saliendo. Nike, Goddess of Victory, un juego que también está preparado para este 2022, y es que se vienen una auténtica cantidad de títulos. Está recibiendo muchísimas críticas porque al parecer su versión global va a ser fuertemente censurada. Y cuando digo fuertemente censurada es que las faldas bajaron un poquito y los escotes se cerraron un poquito más. Quería abrir un pequeño debate sobre esto en los comentarios. Vengo de Grand Cross y en Grand Cross ya de por sí ha habido muchísimas quejas porque a ciertos personajes como Derieri les han tapado un poco más la zona del bikini, o a personajes como, yo que sé, Milim les han puesto unas bragas más grandes. Personalmente esto es algo que nunca he entendido. El tema de la queja de la censura es algo que a mí personalmente me parece absurdo. La censura siempre me ha parecido bastante estúpida, pero en general nunca he comprendido del todo por qué a los jugadores les molesta tantísimo. De nuevo, yo no lo entiendo. El tema de que sea sugerente, de que sea contenido sexual, pues obviamente para los jugadores más pequeñitos no es que les venga especialmente bien, pero para el resto de la audiencia, pues a mí es algo que personalmente no me molesta. Ya está. Pero es que hay muchos jugadores que valoran esto muy negativamente y es algo que personalmente nunca entenderé. Siempre lo he dicho y lo comenté esto el otro día en un directo, si lo que queréis es haceros cositas, hay muchas webs en internet que te permiten ayudarte a hacer estas cositas. Si lo que te estás quejando es que en un juego no puedes tener este material para hacerte cositas, igual tienes un pequeño problema. Oye, es mi opinión, no tiene por qué ser la vuestra, es simplemente mi opinión. Aquí estáis viendo un poquito lo que es el gameplay, parece bastante, bastante distinto a lo que tenemos habitualmente dentro del jueguito. Y se ve divertido, se ve interesante y obviamente es algo a lo que le tengo puesta la vista, ¿no? Aquí tenéis algo de detalle de lo que serían las supuestas primeras censuras. Como estáis viendo por aquí, ya directamente, pues bueno, lo que es el escote está mucho más censurado. Y luego la pose de combate, al parecer, también está algo cambiada, algo censurada. ¿Me molesta? No. Yo sé que hay jugadores a los que sí, no sé, es un poco raro. Es un juego muy centrado en lo que está centrado. Voy a enseñaros un poquito lo que son las físicas del juego porque está claro en público, ¿no? Yo creo que está bastante claro en público. La censura es algo que nunca me ha gustado, ya sea censura de violencia, censura sexual y cosas de este tipo de cosas. Lo puedo llegar a entender, pero siempre me ha parecido algo absurdo. Yo creo que, pues bueno, hay sobreprotección. En este caso yo creo que, pues bueno, incluso podría estar un poco justificado, porque es que está muy hecho para lo que está hecho. Y eso es así, está muy hecho para lo que está hecho. Pero bueno, Nike, jueguito que saldrá en 2022, al cual le tengo echado un ojo, a ver qué tal sale, a ver qué tal, porque parece interesante. Todo lo que sea un gameplay distinto a lo que tenemos habitualmente, pues podemos echarle un ojo.
Pero bueno, que sepáis que hay muchísima polémica porque va a venir supuestamente bastante censurado. Blade X Lord, un jueguito que salió en 2019, va a tener una colaboración con Shingeki no Kyojin, con Attack on Titan. En este caso, con la Final Season, que es lo que muchos jugadores piden que vuelva a Grand Cross. Ya sabéis que Grand Cross tuvo una colaboración con Attack on Titan, y así como lo tuvo Seven Deadly Sins, lo han tenido muchos otros juegos. Parece ser que este juego, pues bueno, aparece... Bueno, este juego, esta serie, aparece en bastantes jueguitos. Y lo va a hacer de nuevo en este juego, en Blade X Lord, un juego del que desconocía totalmente su existencia. He estado buscando un poquito de gameplay para ver qué tal era, y personalmente no me llama nada la atención. Pero bueno, va a tener una colaboración con Final Season de Shingeki no Kyojin, que esto creo que es la primera vez que va a ocurrir, que vamos a ver esta versión de Eren, esta versión de Mikasa y esta versión de Levi en un juego de, básicamente, de móviles, ¿no? Ya sabéis que hay nuevos juegos de Shingeki no Kyojin, ya os traje información sobre uno de ellos hace relativamente poco tiempo, el cual creo que se ha estampado una auténtica barbaridad. Personalmente lo vi por encima lo que es el gameplay y me pareció una absoluta mierda, pero bueno, obviamente, como siempre, pues para gustos culos. Me hace mucha gracia esta imagen promocional, la verdad, y es que ver por ahí atrás al titán bestia me recuerda al típico meme de mamá he vomitado. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí personalmente me pasa bastante fuerte. ¿No lo veis así? Mamá he vomitado. Pero bueno, sin más. El juego he estado indagando un poquito, literalmente he puesto en Google Blade X Lord Gameplay. No me gusta, me parece feo. Pero bueno, no hay mucho más que mencionar. Parece una especie de habilidades en cooldown, vas pegándole a un bicho, no sé, habrá distintos enemigos, supongo que sí, como cualquier jueguito de estos, ¿no? Pero así desde fuera, pues no me ha gustado, no me ha llamado nada la atención. Sin embargo, pues bueno, una colaboración con Shingeki no Kyojin, que si os gusta Shingeki no Kyojin, pues tenéis una razón por la que descargaros este juego y sumonear por ellos. Así que, bueno, supuesta buena noticia para los jugadores de Blade X Lord. Brave Frontier, uno de los pocos juegos más viejos que el Dokkan. De nuevo, seguramente haya bastantes más juegos más viejos que el Dokkan de esta temática gacha, pero obviamente el que yo creo que empezó a atraer más gente a este tipo de jueguitos pues sería Dragon Ball Z Dokkan Battle. Un juego que salió, en este caso Brave Frontier, en 2013. Dragon Ball Z Dokkan Battle salió en 2014, pero no el único que salió en ese año. De hecho, One Piece 3 Ultra también salió en 2013, a mediados, si no recuerdo mal, en mayo. Y, pues bueno, lo mismo con este jueguito, ¿no? Cierra sus puertas, no conocía, de nuevo, absolutamente nada sobre este juego, pero obviamente, pues bueno, no me he molestado ni siquiera en mostrar gameplay, en buscar gameplay, porque va a cerrar y en sí, pues, no me interesa para absolutamente nada. Pero sí que es cierto que, pues bueno, tenía curiosidad. ¿Alguno de vosotros habéis jugado a este jueguito? ¿Alguna vez lo habéis probado, Brave Frontier? Yo, personalmente, no había escuchado nunca sobre él. Y de nuevo tenía la creencia eso de que todos los juegos eran más novedosos que el Dokkan. Obviamente eso era totalmente imposible. Hay muchos juegos que han salido anteriormente al Dokkan, pero obviamente que fuesen conocidos no tantos, ¿verdad? Así que sin más, un nuevo juego al que le tenemos que decir adiós. De nuevo, muchos juegos cierran, es lo que toca, es algo que tenemos que asumir cuando descargamos uno de estos jueguitos. De hecho, en los propios términos de uso suele estar el típico detallito de oye, nos guardamos el derecho a recoger los bártulos y pirarnos cuando queramos, ¿no? De igual manera, desde 2013 ha sido muchísimos años, casi 10 años de juego, y obviamente es algo que ha estado, pues bueno, bastante bien. Así que nada más, por desgracia, de nuevo, rest in peace, continuaremos con el gachapón. Pequeña noticia, un poco más for fun, un poco más para divertirnos, que esta noticia pues obviamente me ha parecido bastante curiosa, que es la siguiente. Han sacado un nuevo juego con personajes de World of Warcraft, de Dota, de League of Legends y de algunos otros, pero obviamente es un juego falso. Yo aprovecho esto para decir, oye Blizzard, ¿qué estáis esperando? Microsoft está supuestamente pendiente de comprar Blizzard, no sé cuándo será efectiva la compra, si para este 2022 o para más adelante. Tengo entendido que iban a pasar bastantes años hasta que Microsoft comprase Blizzard. Y oye, yo creo que es una muy buena oportunidad para que una empresa como Micro, una empresa como Blizzard, se meta en el mercado de juegos móviles. Realmente han salido algunas aplicaciones móviles para juegos como World of Warcraft, etc. Pero un juego gacha, lo que se conoce como juego gacha, que ya lo sabéis que, bueno, los que estáis viendo este vídeo los conocéis claramente, nunca ha estado dentro de este tipo de universo. Y oye, un juego gacha del universo de World of Warcraft, de Starcraft, de Diablo, ¿a quién no le gustaría? No, es algo que me llama muchísimo la atención. Vale que al final los consumidores de la empresa de Blizzard suelen ser PC gamers, y es así. De hecho, cuando anunciaron el Diablo Immortal para móviles, la gente se volvió loquísima, en plan de, ¿pero qué es esta mierda? No sé. ¿Cómo era el meme?
¿Tenéis un teléfono móvil? No me acuerdo exactamente cómo. Obviamente, en inglés lo dijo. Pero, vamos, la gente se volvió absolutamente loca. Sin embargo, oye, eso fue un intento de convertir la saga Diablo en un juego de móvil. Y eso, obviamente, pues, a tus fans no tiene por qué gustarles. Pero hacer algo totalmente distinto en el cual sacar a tus personajes de tu universo, que es un universo muy amplio en un juego gacha, yo personalmente creo que sería bastante interesante. Aquí estáis viendo una especie de Illidan Tempestira, pero que se llama Kezo. No sé, está gracioso, sin más. Hay algunos más por aquí tendríamos a Arthas, que se llama Frost. Aquí tendríamos a Sylvanas, pero sin estar muerta, que se llama Raven. Y bueno, más personajitos, los cuales no nos han enseñado. De hecho, la cuenta de este buen señor que se descargó el juego se llama Stolen Characters, ¿no? Personajes robados. Me parecía curioso y quería comentarlo, y me gustaría que me dejaseis en los comentarios si os molaría también a vosotros. Oye, un juego de Blizzard, gacha, estaría guapísimo. De hecho, pues ya se anunció en su momento que estaban trabajando en un nuevo juego de móvil, y quién sabe si podría hacer este tipo de jueguito, ¿no? Lo iremos viendo. Así que nada más, por desgracia esta es una noticia falsa, pero falsa, es una noticia, pero de un juego falso, de un juego sin licencias, pero bueno, me hacía ilusión comentaros. Y la noticia estrella de hoy, como en cualquier noticiario gachapón, de hecho tenía un par de cositas más, pero creo que las vamos a dejar para otro posible vídeo en el cual pues simplemente hablemos sobre eso, de gameplay, sobre algunos juegos que ya os he comentado, etcétera, pero que no he conseguido encontrar ese gameplay en gente que no sea creadora de contenido. Me parece un poco feo robarles el content, es lo que hay, prefiero no hacerlo. Así que sin más, ahora vamos a hablar de la noticia más jugosa del día de hoy, que es el nacimiento de Shueisha Games. Parece ser que esto se estaba gestando desde febrero, yo personalmente no me había enterado, pero hoy ha hecho Shueisha Games este anuncio de que empieza, en este caso, hoy mismo. Ha hecho unas cuantas publicaciones de todos los juegos que tienen ya dentro del mercado o que están pensando realizar. De hecho, no tengo del todo claro si es que ya han salido o son los primeros títulos que van a sacar. Entiendo que serían los primeros títulos que van a sacar. Pero bueno, Shueisha, quien no conoce esta marca, y en este caso pues nos hablan de que se han querido iniciar en el mercado de los videojuegos para sacar alguno de los videojuegos de los mundos que más nos gusta en el manga en forma de jueguito, ¿no? Sí que es algo que me ilusiona una auténtica barbaridad. De hecho, tenemos por aquí una noticia de Eurogamer que nos comenta que, como estábamos viendo por aquí, la editorial Shueisha, editorial de Dragon Ball, de Naruto, de My Hero Academia, etcétera, crea una división de juegos, Shueisha Games. De hecho, aquí en la publicación tenemos cositas muy interesantes. Obviamente, estos son todo suposiciones y estos son todo, pues bueno, habladurías. Y lo que a mí me gustaría, pero os voy a comentar lo que se dice por aquí. Y es que, como estáis viendo por aquí, dicen que quieren expandir su negocio dentro los videojuegos, lo cual me parece increíble porque a cualquier fan del manga o a cualquier fan del anime quiere que sus series favoritas tengan también jueguitos, y dicen que actualmente están trabajando en más de 10 juegos y algunos de ellos están totalmente sin anunciar. De hecho, pues bueno, voy a mirarlo, ¿vale? Porque se han anunciado unos cuantos, pero que son los que han publicado por aquí, y personalmente no me ha llamado la atención ninguno de ellos. Así es, no me ha llamado la atención ninguno de ellos. The Jump of Dimensions, ni puñetera idea, es lo que hay. Luego tendríamos por aquí The Tower to the Bottom, ni puñetera idea. No sé, es que no sé de qué es esto. Personalmente no sé de qué es esto. Es lo que hay. Ukiyo, un gato con una X en la frente. Y luego teníamos por aquí Oni, no sé, iremos viendo qué es lo que nos ofrecen estos juegos. Yo obviamente estoy pendiente de lo que van saliendo, etcétera. Y por aquí, como última publicación, que esta no la había visto aún, nos dice que obviamente pues vendrán nuevos títulos, ¿no? Así que sin más, si revisamos un poquito más la noticia, nos dicen que hay como mínimo dos proyectos a gran escala que todavía no han desvelado. Uno para móviles, que de nuevo, esto de que Shueisha Games abra un apartado de juegos de videojuegos no implica que tenga que ser juegos móviles, no implica que tenga que ser gachas, pero en este caso ya nos confirman que hay dos proyectos de gran escala, uno de ellos de juegos móviles y otro de ellos con plataformas, es decir, PlayStation, Xbox, Steam, etcétera, que aún no han sido anunciados. ¿Qué quieres que os diga, gente? Grandes proyectos, grandes marcas, en este caso Lindis, que ya sabéis que está, bueno, pues si no lo sabéis, es una suscriptora del canal, que está bastante metida en este mundillo de los juegos en Japón, etcétera, las empresas, etcétera, y le gusta mucho investigar. Ha hecho una pequeña research de lo que serían las posibilidades o la cantidad de juegos, mejor dicho, que hay de cada una de las marcas dentro del mercado, ya sea europeo como japonés, ¿no? Dragon Ball tiene varios jueguitos, ya sabéis que tiene, en este caso, juegos de móvil, ¿vale? Dragon Ball tiene Dragon Ball Z Dokkan Battle, Dragon Ball Legends y alguno que otro habrá por ahí, seguramente el cual no conozca. Luego tendríamos por ahí el caso de My Hero Academia, que actualmente tiene dos, uno de ellos bastante moderno,
bordecillo, pero My Hero Ultra Impact, que acaba de aparecer. Luego tendríamos el caso de One Piece, que a pesar de que tiene dos juegos muy, no sé, para mí relativamente pochos para lo que se merece One Piece, es lo que hay. He recomendado mucho el OPTC y lo sigo recomendando porque me parece el mejor juego de One Piece que hay para coleccionar, para fans que quieran jugar a un juego de móvil, pero me lo parece, es pocho a día de hoy. No creo que salga un juego de One Piece teniendo en cuenta que existen dos. Mientras que de Naruto actualmente, a pesar de que hay gente que me diga, no, es que está el mobile, está el no sé qué, nada. Juegos de móvil, está el Naruto Cross Boruto Ninja Voltage. Y como os he dicho en miles de ocasiones, a mí, ¿vale? Que luego me dedican vídeos, a mí me gustaría que cerrase. No me parece un mal juego, lo he dicho también en muchas ocasiones. A la gente que le guste estoy seguro que lo disfruta una barbaridad. A mí no me gusta y a mí me gustaría que cerrase y que diese pie a otros jueguitos. No tiene por qué cerrar, puede seguir ahí a lo suyo y que me saquen otro jueguito de Naruto. Sería un auténtico detalle. Más allá de eso, ¿cuáles serían las posibilidades? Pues podría ser un juego de Bleach, podría ser el juego de Kimetsu no Yaiba, el cual, pues bueno, también se lleva hablando desde hace muchísimo tiempo. Pero supuestamente no tiene nada que ver, porque el juego de Kimetsu no Yaiba ya se estaba anunciado y lo iba a llevar otra compañía y no creo que saliese otro. Que por poder puede ser de cualquier marca, de cualquier IP, de cualquier anime, puede ser de cualquiera. De Bleach también podría ser, no sé si lo he comentado, pero hace relativamente poco salió el Bleach Odyssey este, creo que se llamaba Odyssey, igual me lo estoy inventando. Pero salió un juego de Bleach hace relativamente poco, de One Piece, ahora sí que sí, se ha anunciado el Odyssey, que bueno, no tiene nada que ver con móviles, pero tal. Yo creo que ya es momento de un juego de Naruto, ¿no? Dejadme en los comentarios cuál creéis que son esos dos grandes proyectos a gran escala de Shueisha que aún no han anunciado. Así que dejádmelo en los comentarios. Nada más, yo me despido por aquí. Tenía gameplay de del nuevo Fullmetal Alchemist, que lo he estado viendo y personalmente me parece una completa locura. Tenía también algún detallito más como el juego de Harry Potter, pero personalmente, como hay muchas noticias bastante más interesantes y el juego de Harry Potter lleva anunciado ya prácticamente un año, no he considerado interesante meterlo por aquí. Y por último, pues bueno, no hay mucho más que mencionar. Así que, de nuevo, estaremos pendientes. Ya sabéis que si os gusta este tipo de contenido no tenéis nada más que hacer que suscribiros al canal, apoyadlo, oye, dadle un like, compártelo, que no cuesta absolutamente nada, que es totalmente gratis. Las cosas que no son gratis es hacerte miembro del canal, que también puedes hacerlo, pero no tienes por qué. Así que, todo lo que sea gratis, hazlo, apóyalo, si te gusta el contenido. Déjame feedback en los comentarios, qué opinas del tema censura, qué opinas del tema de que salgan nuevos juegos, en este caso, debajo la licencia de Shueisha. Oye, a mí me hace bastante ilusión. Lo iremos viendo, seguimos pendientes, ya sabéis que para estar al tanto de todas estas novedades, lo único que tenéis que hacer es suscribiros. Yo me despido por aquí, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.